Nos estamos abril 1 o primero de abril y hemos venido al zoológico en Madison, Wisconsin. Este es un zoológico que es completamente gratis. Hace unos años atrás yo les hice un videoblog aquí. Vine en el verano, ahorita estamos en la primavera, pero todavía hace un poquito de frío aquí en Wisconsin. Y bueno, decidí hacerles un pequeño videoblog. Hoy día estamos en un evento que organizó el club de Boy Scouts. Mi niño mayor está en los Boy Scouts. Permítame que me saque los lentes para que me vean mejor. Y no sé, creo que van a hacer algunas actividades. No nos vamos a quedar mucho tiempo porque luego tenemos que ir a un cumpleaños. Así que bueno, les voy a mostrar lo que más pueda aquí en este zoológico. Así que acompáñenos en esta nueva aventura el día de hoy. Y el día está hermoso, está súper lindo, miren el cielo. Está súper lindo, por allá están mis niños con mi esposo. Y ya encontrándose con los otros amiguitos. Y pues nada, así que en un momentito más los veo. Orangutan, right? Look at him. Look, he's exercising. Look at this one, Johnny. Hi, friend. Look at him. Están haciendo su proyecto. Miren, el león está comiendo. No sé si lo pueden ver ahí. A ver, se los voy a tratar de mostrar. Oh, le encanta su hueso. Anthony, mira cómo come su hueso. Hi, John. Mom, take a picture of it. Okay, I will. Los niños están tomando algunas fotitos. Y el día está hermoso, hermoso para caminar. El tigre, miren qué lindo que es enorme. Qué bello animal. Oh. Very cute. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver las jirafas. Miren qué lindas. Todos los animales me parecen lindos. Me emociono como una niña. A ver, vamos a verla. Había dos. Oh, ya. Yeah. Ahí está una, no sé qué hace. Y la otra está ahí. Hey, Teddy. Do you like the tiger? Yes. Then go take a picture of the giraffe. Yeah. Okay. Oh, look, she's coming closer. Or he, I don't know. This is, get a picture of him. Okay, put it in there. Stay there. Okay, to the penguin. Okay, ready? Yeah. No, there. No, I can see the giraffe. Excuse me. Las jirafas están besando. Tierna. Oh, look at them. That's actually Mom, post that. Can you print that picture out and I'll show that to Ashton? He'll be so cute. He'll love it. Oh, they are so adorable. Yeah, we will print that picture, okay? No, estoy viendo. Mira el camello. Son enormes. Y eso que están sentados, uno está dormido. Wow. Handsome boy. Bueno, hasta ahora el paseo está súper entretenido. Aquí hay un área donde tienen para los niños para jugar. Y hay un carrusel. Oh, wow. Salió la avestruz, no la había visto. Mírenla, 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 ahí viene. Es enorme también. Oh. Oh, wow. Tiene el cuello bien largo. ¿Qué asusto, no? Oh, este es. ¡Oh, manos! ¡Son la piraña! Oh my.
Estamos en la selva tropical, rainforest. Y miren, esta es la entrada. Oh, está muy bonito. Me gusta cómo lo han recreado. Oh, so bonito. Oh, ahí está. No sé si se ve o no. El catfish, y luego ahí miren esas aves. No sé si se puede ver. Oh, ¿qué es esto? Probably, I'm guessing. I don't know. Es esta ave, ¿cuál? Ferraya. Jason's creepy. You got him off, yeah. Oh, look at that. Oh, look at his eyes. That looks fake. That's not fake, it's real. Fake. No. Fake. So, esta es un área tropical donde tiene la temperatura súper alta, como si estuvieras pues en un clima tropical para que las aves estén seguras. Miren qué lindo, hay muchas, todas estas aves viven aquí. Pues, look for the birds. Okay. Oh, there's one way up there in the top. Oh yeah, in the top. Yeah. Right up, up in the top. What is that? One of these, I think. Oh yeah. Oh yeah, I see it. I want to see the parrot. Oh, oh, the parrots are there. Oh, see daddy. Oh, parrot. Okay. Come here. Come here. Sarah. Come here. Come here. Anthony, did you see the movie Rio? They usually yeah. Hay un montón de cosas que ni siquiera sabemos. Hay aves escondidas. Hay aves en el fondo. Está un poco difícil de encontrar todo. Parrots. African. Oh my goodness. Miren al polar bear, qué hermosos. Polar bear, polar bear. What do you see? Oh. Ahí viene. Están hermosos y super grandes. Oh, look, Johnny. I feel like miren estos búfalos, son enormes. Wow. No sé si is the badger there? Is he there? They are super mean. Oh, there. Está dormido. Yeah, they'll scare me off. Those things are mean. Oh, ok, es el animal nacional del área, el badger, pero no se ve porque está ahí dormido, pero dicen que es bastante agresivo. Hola, hola, nuevamente con ustedes, regresamos del zoológico, ya nos bañamos, nos cambiamos, porque tenemos un cumpleaños, acá tengo el regalo, ya los niños están listos, y es en la casa de una amiga, así que si puedo les voy a grabar ahí, no estoy segura. Ah, y pues ahí los veo en un momento más. La fiesta es de Pokémon.
Ya se terminó la fiesta de cumpleaños. Son como a las 5:30 de la tarde y hemos venido a este supermercado que se llama Festival Foods. Porque mi esposo quiere llevarle algo de comer a su mamá. No se siente muy bien, mi suegra hace varios días. Y pues hay que llevarle alguna cosita ya preparada. Y en este supermercado venden las cosas ya listas. Y vamos a ver qué hay. No, casi nunca he venido acá, creo que una o dos veces, porque siempre compro en otro supermercado que ya me acostumbré. Y, ¿did you have fun in the party? What is it? ¿Qué es? ¿Qué es? Así que bueno, vamos a ir a ver. Bueno, esta es la área de comida. Miren, tiene mucha, mucha, mucha variedad. Hay muchísimas cosas. Yeah, anything is fine with me. Y aquí abajo también hay más, miren. Los espárragos, that looks delicious. Oh, prime rib. Prime rib. Venden postres, ensaladas, venden de todo. Así que voy a ver qué compro. ¿Huevos? ¿Qué ha cogido tu papá? ¿Es this ass? Hielo, ya, gelatina. Miren, aquí hay más. Y aquí hay más. También tienen sushi. Miren, miren. Aquí hay más. Y acá hay más. Y acá hay sándwiches. Y esto no sé qué. O dice ya cenas listas. Ok. Y luego por acá. Tiene ensaladas. Sándwich. Tienen demasiado. Oh, excuse me. Este su
supermercado tiene un lugar para dejar a los niños cuando estás comprando. Y acá te los cuidan. Can I try the Pinot Grigio, please? You sure can. No. Miren, vino, vino. Do you have water here? They probably have bottles of water, buddy. Here, Johnny, drink some of this. No, I need that. Salud. Thank you. Sure thing. Mire, me dieron vino. Están este. Ah, ¿cómo se dice haciendo testing de vino? Voy a probar. Ah, okay. Thank you. Oh no, that's their one. They won't even let me have. That was good. Amia is going to walk. Go right here. I'm ready to go. Okay. Bueno, salimos ya de Home Depot y les estaba comentando, mi esposo me llamó así que tuve que cortar el video, de que fuimos un momento porque él se puso a arreglar el horno de la casa, la puerta no se cierra bien y bueno, lo desarmó y creo que iba a comprar unas partes, pero luego también me animó a preguntar como un presupuesto. Queremos cambiar las alfombras o carpet de varios ambientes de la casa. Y bueno, esta casa que nosotros vivimos actualmente ya es bastante antigua, ya vivimos ahí 10 años y la verdad es que necesita bastantes arreglos, no mayores, pero como digamos arreglos de makeup que le dicen, ¿verdad? Como para hacerla ver mejor. O sea, es una construcción sólida, pero como está antigua, pues queremos hacer alguna remodelación. Pero a la vez no sabemos porque quizás nos vayamos a mudar en un par de años. El otro año se termina de pagar esa casa y de ahí pues queremos ver qué hacer. También es a veces bueno o estar libre de deudas, ¿verdad? Ya entonces a disfrutar de ese dinero extra quizás podemos hacer otras cosas. Aún nos falta pagar como más o menos 8 meses para que esté toda pagada. Y de ahí ver si nos vamos a mudar a otra casa, vender esa y con ese dinero comprar la otra casa. La ubicación de mi casa me encanta porque está cerca a muchos parques, a muchas cosas, digamos, al colegio de los niños, está cerca a la carretera interestatal para ir a trabajar. Pero desde que la compramos ya era una casa antigua, pero 10 años atrás la economía acá estuvo muy mala en lo que son casas y los precios estuvieron súper bajos, así que por eso es que aprovechamos y la compramos. Es una casa grande y bueno, ahora el valor ha subido, entonces si la vendemos quizás haremos un poquito de dinero, pero ya veremos. Ahora de acá me voy a mi casa, mi esposo se fue a ver a mi suegra porque como les dije ayer está un poquito mal, pero de la gripe, y ya como está bastante adulta o mayor, pues mi esposo fue a verla, vive sola. Y a ver cómo se sentía hoy día. Ayer, bueno, la dejamos bastante mejorada. El día anterior, el viernes, estuvo en cama casi todo el día. Pero ya hoy día me parece que se siente mejor. Y mi cuñada, la esposa de mi cuñado, también anoche fue y le iba a hacer unos ejercicios. Acabo de terminar de cocinar, amigos. Regresamos a la casa. Hice estas chuletas de cerdo o chancho o puerco, no sé cómo le llame. Los niños me pidieron unas galletitas, así que les hice esto. Ahí tienen su puré y acá tenemos brócoli, no, coliflor, que la hice al horno, y también conseguí choclos
o elotes, así que les puse algunos elotes por ahí. Y bueno, yo ya voy despidiendo el blog del día de hoy. Ya de esta forma voy despidiendo el videoblog del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y les quería comentar también de que mi esposo no pudo arreglar el horno, así que vamos a tener que llamar a alguna persona. Bueno, el horno sí funciona. La puerta, que está floja, no cierra completamente. Pero bueno, son cosas que pasan en la casa, ¿verdad? Y ya lo trataremos de resolver. Les quería decir que hoy día que van a estar viendo el video es abril 10, que es lunes. Pero vamos a tener, les quería decir, perdón, que vamos a tener sorteo. El viernes les grabé el video del sorteo y este va a estar disponible a partir del viernes 14. Así que los espero por ahí también y los invito a participar. Ahora sí, yo me despido. Espero que todos hayan tenido un lindo fin de semana y conmigo será hasta un próximo video. Bye, muchísimas gracias por verme. Bye.